Altyazı M.K. mi

ṭūkṣhū yeah. ṭi dā rāñcīnzī sṭiṅdhi rēdhā rēs, rāñcīnzī, dā nzī marīgu mm sṭi dā lēdhā nīmū pālōṭhāt ṭūkṣi, tharā māṅgū mm lāp sā rēs, ṭi ṭi ṅgū nēgī, lēdhā nīmū mē mm ṣiwāchī -hmm. sṭi kālē chādhi chāvī rā rēs, rēdhē nā rāñcī āga māngu shikichi chibu chigā rōtsi, pēnā ndindā rēsi, sōsō chī pēnjō chāni kūma kū. ā, jū mēni kūma kūma kūta ūzi ngī rēsi, jū yōni kūma kūga māngu yō rēsi, ā, dē sōsō pēnjō chāwa rēsi, rāñchī dzī ōngi. ā, dāgā nā shīngi, nāla kāmi ndeku tūsi, mīsè Nō tāngā nā shī jīgī tā jīgī yabu jīgī rēy āyōng sō nā dzūñī shē. Tō nō jīgī jīgī ngī mū gā āngu rēy dē, tū sā tāwa rēy dē, rāng jīng jīgī tū nidā nō tūg chīgī yā rē sā tō nō. Tō nō jīgī rāng jīng jīgī

Uh -huh. Vale. Pues aquello que a nosotros, a cada uno de nosotros nos está haciendo tanto daño, que más nos afecta, lo que más trae ese malestar es la actitud egocéntrica. Es de donde proviene todo, todo aquello que nos causa daño, malestar es por el egoísmo. Es verdad que hablamos de el aferramiento al yo y al aferramiento al yo pues eso trae a los engaños. Y hablamos de cómo ese aferramiento al yo, cómo esos engaños son como una gran ola en la cual estamos como atrap atrapados. Y um, hablamos de cómo esto nos afectan y sí, es este, ¿Ah? difícil salir y eliminar los engaños, etcétera. De todo esto estamos hablando, pero que a, el que a, al final de cuenta, al final del todo, más nos está afectando es el egoísmo. Porque todo lo que nosotros nosotros nos movemos para satisfacer esta actitud egocéntrica y precisamente por el egoísmo hacemos una variedad de cosas por ejemplo que si por dinero se roba no necesariamente uno roba porque le hace falta porque no tiene dinero a veces se tiene y aún así se roba ¿por qué? pues por el, la, la actitud egocéntrica porque yo necesito más yo quiero más o yo quiero tener esta economía o yo quiero aquello pues entonces se roba también por, porque a lo mejor pensando que voy a sacar algún provecho de algo o de alguien, pues miento. Y ahí está otra acción negativa. Mentimos porque de alguna manera hay algo que dentro de nosotros, esa actitud egocéntrica, que va a conseguir algo. Y también, por ejemplo, cuando por buscar el placer, seguir al deseo, que es de nuevo este egoísmo que tenemos dentro de nosotros, nos lleva a cometer acciones como la infidelidad, para obtener más placer o lo que sea. Así que la actitud egocéntrica nos está llevando a cometer muchos errores. Por eso nos dicen, es la que más nos está haciendo daño, la que a fin de cuentas nos, nos afecta. Es verdad que hablamos del aferramiento a yo, de esta ignorancia que se aferron yo y como de ahí salen todos los demás engaños y todo, pero estos engaños que vemos cómo nos afectan y sí que nos afectan, nos hacen daño, pero a un nivel todavía burdo, a un nivel más sutil es la actitud egocéntrica, porque cosas tan sencillas como ay, tengo calor, a ver, tengo frío, viene de la actitud egocéntrica, la que dice tengo que hacer algo para quitarme ese calor, quitarme ese frío, el que no pueda ser tolerable una situación de frío, de calor, el que, es, el que sea intolerable es por la actitud egocéntrica. Entonces, esa actitud egocéntrica es la que más daño nos hace, por la que muchos errores cometemos y precisamente... Es cuando nosotros deseamos ser felices y no queremos sufrir, es abrir los ojos y darnos cuenta que no somos los únicos que estamos queriendo lo mismo. Todos los seres, al igual que yo, quieren ser felices, al igual que yo, quieren dejar de sufrir. Y entonces, busco, así como yo busco liberarme del sufrimiento, también debería buscar liberar a otros del sufrimiento. Cuando estamos ya volcados hacia otros, esa actitud egocéntrica que tanto daño nos está provocando, empezamos a, a, a contrarrestarla. Mm -hmm. sí. Bueno, en realidad hablamos de la actitud egocéntrica como una actitud errónea. Sin embargo, dice que si la, a lo mejor si estamos buscando, si hablamos de la bodichita, oh, oh, oh. si buscamos la bodichita, debemos de cultivar una cierta actitud egocéntrica. Uh -huh. <laughs> Podemos decir que es un tipo de egoísmo, porque por supuesto que lo hacemos y lo hacemos únicamente pensando en los seres, pero el que se está beneficiando, el que va a conseguir todos los logros, todas las cualidades excelentes y perfectas, es uno mismo. Así que podríamos hablar de un, un tipo de actitud egocéntrica, porque está ganando algo con ello. Dos <laughs> ¿no? Min guadabu tindayi 어, O, tam naya kiranzo rogo chigi ninsi, naya chigi chigi ninsi. Naya miman tanda chi 네. she, tando tuk. Ni, kak pe shadansi, raa manda she, yandik susu saa tsuyi tajo che, tibi arawas. Da ranju, chonju sumbe, tindayi yugyo randa maridi. Yina, mi, shen don, shen samdani, tanda pizumsaadu susu pizumso yungawar riz. Porque sabemos, si lo hablamos de un término con unos términos más mundanos, a veces llamamos a una persona que lista es cuando sabe cómo utilizar ciertas situaciones a su favor, a la mejor, pues si dice sí yo te ayudo hacemos esto, hablan muy bonitos, son muy convincentes y sí yo pongo este dinero yo te ayudo con aquello económicamente tal tal, pero ellos están sacando un provecho de eso, aunque te están ayudando y aunque te lo ponen muy bonito y lo que quieras, pero hay un provecho que que también ellos están sacando, pues eh, aunque la bolichita no es exactamente igual a esto, porque aquí en el fondo, en, en la mente, en el fondo, no es buscar un beneficio propio, sino totalmente volcarse a servir y beneficiar a los demás, no podemos negar que hay un beneficio propio, que el que va a conseguir todas esas cualidades, todo ese desarrollo total de su mente, es uno mismo. Entonces, no es eh, egocentrismo, pero si sí, es darse cuenta que uno está ganando también con ello, cuando estás pensando en los demás. Por eso, de, de, en la medida en lo que podamos irnos a, adiestrando a desarrollar esa mente la laborichita, porque las consecuencias de ellas van a ser increíbles. Y, a fin, y si estamos hablando de esto, es porque a fin de cuentas todo lo que se está exponiendo va a aterrizar precisamente en desarrollar esa mente. ¿Sí?

Que quede muy claro que cuando hablamos de esta mente, estamos hablando es que es una mente que está 100% volcada a los seres. Su mente solo está pensando únicamente en beneficiar a los seres, pero esto trae como consecuencia a uno mismo alcanzar ese estado perfecto y completo de un Buda, que es verdad que no lo está haciendo con la intención de conseguir esas cualidades o, o puede, que no no es que está pretendiendo pensar en los seres porque está con la esperanza de conseguir algo a cambio de ellos, sino que realmente por tener una mente auténtica pensando totalmente en los demás, eso que aparentemente está pensando en los demás, a fin de cuentas nos está beneficiando principalmente a nosotros, porque conseguimos esas cualidades excelentes, por eso se dice que esta mente de la bodichita es algo sagrado. Mm. tsik tsik le yaa soso rado me wo 어디 계세요 pendo yu zhubuyi 어 o de kyesay yu chewe nyamlin 신 숨시 야 가자야 편도 dzhubnaan dzhugu yu riz daa 다시 xin 편도 쉐비나 그래도 kazaay la yaa pendo dzhubtu 그 soso rado dang tenda tsaani meni daa chiga tangpa pendo chewe naa así que la mente de la bolchita está pensando únicamente en beneficiar a los seres está para el beneficio de los seres y cuando nosotros nos alegramos de, de esa mente o incluso pues es algo que simplemente alegrarnos por esta mente ya estamos creando esa ese camino que nos lleva, a esas causas que poco a poco nos van a llevar a, a alcanzar esa mente. Al igual que si, si esa mente de beneficiar al otro, aunque solo estemos hablando de un otro, pero está totalmente enfocada al otro, sin esperar algo a cambio, sin obtener una recompensa personal, sino pensar en el otro, sin esperar algo a cambio, ayudarle, entonces aunque sea una, dos, tres, cuatro personas con lo que estamos trabajando y realmente pensando en beneficiarles 100%, entonces estamos creando eso, ese camino que nos va a llevar a fin de cuentas a alcanzarla auténticamente en la bodichita. Pero es importante que lo hagamos que, o que entendamos que es una mente que, aunque se va a beneficiar a sí mismo, no lo está haciendo. Con la esperanza de alcanzar algo, de obtener algo a cambio, sino 100% con el deseo de ayudar al otro. Y eso, aunque estemos enfocados en los demás, aunque estamos pensando en beneficiar a los demás, también nos estamos beneficiando, porque va a venir cualidades a nosotros de esa mente. Uh -huh. Asa. Te sham de mandu ruwa ta ku kuandu, She sumba taras. Inra kumne ya tsive, chikni sumshi nga. O ti kudu iti tatu. Kumne ya tsine. Aa. Ndi. O ya. Tento de she sumba taras kundu huwa. Tonshu ton dyn ri

wéilé mandéi dési, kó wá ná yá dungéi tam zéi dán zéi dí kó ná 던지 túliá chóngshén, tséndéi 너는 déi bachí chónghá tam 동의 탐제 제시 tóng zéi 탐제 kó ná lá chóngshéns. Ndó na ránchín zéi dí lóngéi dí dík bá dá dungéi tam zéi díyé shéng. <SUSU> <SUSU> tsumbe awange geza chi saa kiawaan kuwe kyu bashi tu kyuwe asaa taa ko kuwe kyo ne tandoy ki isa raanchinzii ki ti geza milamdo towaane chewe tamba namgi raanchiwaan tsumbe longen di pungjii wubwaya kukwa chenishi sungbata dijikun tu pungba chewe Así que, uh, el comentario es un poquito más largo pero que se la solo va a leer aquellos puntos que son como más importantes y entonces está diciendo que en realidad cuando nosotros estamos recitando esta estrofa en la 90, pues el recitarla esto es lo que deberíamos de contemplar. Y dice, hablando de la actitud egocéntrica, que es como el gran demonio que más nos está haciendo daño y nos está haciendo daño desde tiempo sin principio. Desde entonces, nos está creando sufrimiento este que tiene el poder de dañarnos viene está con nosotros constantemente incluso um, de hecho esto es lo que trae el sufrimiento eso es lo que nos lleva a experimentar este suf todo el sufrimiento de que mora en el samsara nos lleva a experimentar el sufrimiento nos lleva a experimentar el sufrimiento um, el sufrimiento que está dentro del samsara en ese momento entonces, Quiere decir, cuando estamos invadidos por esta actitud egocéntrica, todo aquello que no deseamos surge. Y de hecho, aparte, esta, esta actitud egocéntrica también está dando lugar a la, al aferramiento al yo, que es otro de esos grandes demonios que nos están haciendo daño. En resumen. La actitud egocéntrica esta mente que no, esta mente negativa, esta mente de la cual se crea todo el sufrimiento, provoca que las raíces de virtud las ve, las contamine, como si las envenenara. Y aquí que se la explicó, es como si nosotros tuviéramos una una comida deliciosa y estuviera envenenada, contaminada y aunque el pro, aunque aunque parezca deliciosa no nos va a apetecer comerla porque sabemos que tiene veneno, que está contaminada. Pues de la misma eso es lo que hace el, el egocentrismo, es como si estuviera contaminando o envenenando nuestras raíces de virtud. Y ello impide que nos involucremos y yo creo como un obstáculo que busque de querernos involucrar en esas acciones virtuosas esta mente negativa nos lleva a que aunque estemos acumulando um, virtud dentro del samsara sigue siendo, causa para estar dentro de samsara y por lo tanto seguimos dando vueltas dentro de samsara si deseamos liber, si deseamos liberarnos que surja ese deseo de la liberación de samsara <coughs> Dice, nos explican que entonces debemos de, de mirar a la actitud egocéntrica como ese veneno que nos lleva a... nos impulsa a crear acciones virtuosas, pero de bajo nivel. de de nivel inferior, como de ese camino inferior. Y por eso debemos dejar atrás esta mente egocéntrica, reconociendo que esta actitud egocéntrica es una mente errónea, es aferrarse a una mente errónea. Mm -hmm. Y por lo tanto, viendo lo que realmente es esta actitud egocéntrica, ahora me quiero comprometerme a no seguir eh, dándole poder a esta actitud negativa del egocentrismo. Quiero cultivar esa mente que deja atrás la actitud egocéntrica, que la está viendo como si fuera su gran enemigo. Tú pides bendiciones a los lamas para que por favor veamos esta mente como ese gran enemigo. Y claro, eso, eh, todo eso es una meditación. Nos está indicando todo ese proceso de meditación porque, claro, estamos pidiendo las bendiciones y entonces es cuando dice, pues, que por, imaginamos que por hacer estas súplicas... El lama que está en el aspecto de la deidad, de su cuerpo, de todas de las partes de su cuerpo salen los néctar con los cinco diferentes rayos de luz que vienen hacia nosotros y también a, a los demás seres. Entonces nos, nos ayuda para que nuestro cuerpo y nuestros, se disuelven, estos rayos de luz se disuelven en nuestro cuerpo, en nuestra mente y la de todos los demás seres que están a nuestro alrededor y ayuda para que podamos... Um, purificar estos obstáculos en este caso de la actitud egocéntrica que se está presentando y así podamos obtener los logros de desarrollar una mente libre de egocentrismo mm. tanto uno como los demás así que en realidad aquí es una meditación lo que estamos haciendo entonces no 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 no, <tose> no. <tose> <tose> Y entonces la estrofa es la siguiente. Esta enfermedad crónica de quererme solo a mí mismo es la causa que origina mi sufrimiento no deseado. Al percibir esto solicito tus bendiciones para culpar, despreciar y destruir al monstruoso demonio del egoísmo. No, es el vecino. Ah, tromba oh. bueno uh -huh. entonces es, es ver defectos en la actitud egocéntrica uh -huh. nos está llevando a que veamos cualidades en la mente que aprecia más a los demás que a sí mismo. La mente contraria a la actitud egocéntrica, porque vemos que ver que los seres han sido extremadamente bondadosos con nosotros y, a, y volcarnos hacia ellos es una manera de agradecerles mm. esa bondad. Mm. Lo que nos está también diciendo es que esa mente que está recordando al, o pensando en los seres, esa mente que estima más a los demás, que a sí mismo es la base de todas las cualidades. Pero dice, no voy a ir tan... Tanto en el comentario, porque si no, yo creo que se me van a aburrir. <laughs> en resumen, que todo, todo el sufrimiento, todo aquello que experimentamos, que no es placentero, todo proviene de la, de la actitud egocéntrica. Ranchense. Sí. De, de, eso, de, sí. el, el, la de esa mente que se distingue uno con los demás que hace esa distinción mientras que todas las cualidades excelentes proviene de esa mente que ya

Mucho que pensar para valorar lo que son los seres, valorar que si ahora tenemos esta vida tan querida por nosotros, esta vida existe o, o seguimos viviendo gracias a los seres. Dependemos de los seres, incluso cuando queremos hacer algo virtuoso, también es en relación a los seres. Como actos de generosidad, lo podemos hacer porque hay seres. 어나 다가나 씨 어. 근데 다 대세금 알았어요. 얘네 지금 04야. 어 조금만 볼게요. 간다. 세금제된 총액이에요. 거래에서는 세금제는 전부 쌈. 어. 얘네 세금제 타나자. No solo eso, sino también todas esas características o cualidades que tenemos nosotros también es gracias a los seres. Si tenemos belleza, si tenemos muchas amistades, mu mucha gente que nos estima, es gracias a los seres, porque fue gracias al trabajo que hicimos con los seres a desarrollar ese amor, esa atención hacia los seres que por ello se volvió la causa para que ahora tengamos pues muchas amistades, para que ahora tengamos belleza, etcétera. Si nosotros vemos a los demás como enemigos, pues nos vamos a quedar completamente solitos, sin personas que nos estimen. Si seguimos cultivando el enfado, pues solo estamos creando causas para fealdad, para cosas desagradables. Así que hay que ver que incluso las cualidades que tenemos ahora mismo con las que nos distinguimos son también producto de los seres. Son gracias a los seres. <R> <Lust> da, c'est bien même en sangya tu vois, Yama rogs. Si no hay seres, no se podría conseguir la budeidad, ¿o no? Ya es tú. Yo madre. Yo madre, metan chefs. Ah, ¿por qué no? A semuna roba yo. Tarati bosim lang tsa ning ji zhe shi Oh, singge mena ning ji gu me ya Es, y es verdad. Y lo explicamos esta mañana. Hemos dicho que la raíz del vehículo Mahayana es la compasión. la compasión no se puede cultivar si no hay seres, si no existen otros seres.

Nuestra ropa, alimento, todo lo que bebemos proviene de los seres. Entonces, si estamos hablando de intercambiarnos uno por los demás, hay que ver el valor que tienen, la importancia que tienen los seres y en especial, especialmente se pone énfasis en reconocer que los seres han sido nuestras madres y la gran bondad que han mostrado hacia nosotros.

que nos pongan enfrente ya puede ser un punto para reflexionar y pensar cuánto trabajo hay detrás de ese plato de arroz cuántos seres han tenido que trabajar para que ahora tenga yo este plato de arroz enfrente de mí cuántos seres insectos animalitos han tenido que sufrir han tenido que incluso morir para que yo tenga este plato de arroz hay mucho esfuerzo y trabajo realizados por otros en este plato de arroz, así que realmente deberíamos de desarrollar ese agradecimiento hacia los seres. Alguno va a contestar, "Momento, yo he pagado por ese plato de arroz, yo me he ganado mi dinero con mi trabajo, con mi esfuerzo, es producto de mi trabajo." Es verdad, pero ese trabajo es gracias a que otros seres necesitan de alguien que lo realice. Y es, si te están pagando por ello, es gracias a que hay unos seres que requieren de ese servicio y por eso lo tienes. Incluso el propio dinero con el que ahora estás diciendo que eres a, a, independiente, pues este dinero es producto del trabajo de otros seres. Así que, por donde quiera que veamos, es gracias a los seres por los que estamos. Viviendo. y esto nos lleva al siguiente a la siguiente estrofa que dice, la mente que aprecia a las madres y les lleva hacia el gozo es la puerta de entrada que conduce hacia infinitas cualidades. Viendo esto, solicito tus bendiciones para querer a estos seres más que a mi propia vida, aunque se volvieran mis enemigos. Mm -hmm.

tōngā, tō yō samji pē mēndē wa shabu kēwa shē yīngi yā, nī, qi rī tōngsū na nō, tādi namjū mē la kēyā rā wa, nī, zāwaj dūwa na, kō mē na, kējī zāna tē mādū wa tē rēyā yā rēs. tōngsū mē, 那你念啥地个？这是嘛？嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，念起我叫，嗯不？啊，不？笨不？嗯。 Lā sō pē nā, rāngi dhā tōng wā tā, tō pañcāṅ kī. Tō mī kī tōng, kūt wā jīn dō sā, āmchō kōsa na sā kā rā wā, mē ndē wā shimbā kī ni bē magyū sā mī tī sā kā rā. Vale, todo esto es para que nosotros nos vayamos familiarizando con las ventajas de una actitud y las desventajas de otra. Las ventajas de una actitud que estima más a los demás que uno mismo y las desventajas de una actitud de... Que estima más a uno mismo, la actitud egocéntrica. Claro, esto no, nosotros tenemos que reflexionarlo, examinarlo, ver por nuestra propia cuenta los beneficios de una, las faltas de otra, y ver cómo desarrollando ese amor, esa compasión, uno le está favoreciendo o no, le está beneficiando o no, ver... Eh, Adiestrarse en ello es la, la, la manera en la cual vamos a ir comprendiendo, familiarizándonos con estas ideas. Por eso dice: hay un, hay un ejemplo, porque esto puede sonar un poco extraño, de cómo vamos, hasta ahora nosotros nos estamos viendo como el, el centro de todo, lo más importante. En nuestro mundo somos lo más querido y después están los demás. Cambiar eso a estimar más a los demás que uno mismo requiere de un trabajo de familiarizarse con esta actitud, ver las ventajas de una y las ventajas de otra para familiarizarnos con esa actitud de estimar más a los demás que a uno mismo. Y aunque parezca extraña es, ese cambio que estamos buscando, dice, es como, para que veamos cómo sí se puede dar ese cambio, nos ponen un ejemplo. Y es como si nosotros viéramos a esa persona que es nuestro enemigo o incluso el solo hecho de escucharla ya provoca algo desagradable dentro de nosotros, una inquietud, un malestar. Pero conforme nos vamos, pasa el tiempo, nos familiarizamos con esa persona, se convierte en un ser que estimamos, que queremos, pues llega un momento en que si esa persona ahora, no se, por un momento, no se encuentra a nuestro lado, entonces hay una inquietud, un malestar. Esa actitud ha cambiado. Antes solo no podíamos ni verlo y ahora no podemos estar sin esa persona. Nuestra mente puede dar ese cambio. Mm -hmm. es lo que significa es que podemos cambiar. Y esta analogía o ejemplo es para que nosotros veamos con nuestros propios ojos cómo puede darse ese cambio, que es posible. ¿Está? Mm -hmm. ¿Ah?

Uh, uh -huh. Pasamos al siguiente punto, que ahora estamos en eh, el significado de intercambiarse uno por los demás. Es, ¿Qué significa intercambiarse uno por los demás? Bueno, pues no significa... Cambiarme mi cuerpo, cambiarlo por el cuerpo de otros. Tampoco significa mi mente, cambiarla por la mente de otros. Uh -huh. Porque de hecho ese cambio es imposible. No po podemos cambiarnos el cuerpo de otro ni la mente de otro. Uh -huh. Dice, no estamos hablando de ello porque ni siquiera somos capaces, de, no tenemos la capacidad de hacerlo, es imposible.

estima es a uno mismo por eso estamos todo el tiempo yo 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 y este yo este somos como lo más importante de nuestro mundo sin embargo ahora lo que buscamos es esa misma impor esa importancia que ahora tú estás poniendo en ti en ti en ti ahora volcarla a los demás que ahora los demás sean eso que es tan importante porque ahora si lo observamos estamos más enfocados a nosotros mismos a lo que uno está sintiendo, padeciendo y demás, y es el centro de nuestro mundo, mientras que a lo mejor hay otros que a lo mejor son seres queridos como nuestros padres, familiares que sí les prestamos atención, estamos ahí, un poco mezclado con lo que es el apego y todo eso, pero hay un grupo de personas pues que sí prestamos atención, otro las cuales rechazamos y otras que a lo mejor pueden ser seres o animales de los cuales pueden estar sufriendo, pero pasamos de largo, no es que nos, no nos vemos tan involucrados en, sus, en lo que están pasando. Son como extraños. Y eso es porque ahora nuestra mente está enfocada más en uno mismo. Ahora es cambiar ese enfoque. Ahora en vez de estar en uno mismo y uno sea el centro de su propio mundo, que a veces ahora sean los demás, ese centro, eso que queremos más. ¿Sí? ¿Sí? rāñ shīn tōng pīsum sōpa nidhāwa tōpa rēs, tōng zhōng nāy. Dājā chéba namsi, ngañ dhāwa ki shīn yāgā tō, rāñ chéba sōme nī, kua tāme dhō nāy nī, lī nāy tōng nī gyumar niongōba, niongōba shuwañ yin bēs. Dāgi, tōmba tōchi shīn ki chidān zéba Dice, en resumen, por esa gran compasión del Buda hacia nosotros, nos ha mostrado lo que es ese intercambiarse uno por los demás. Cuando nosotros... Llevamos a cambio, llevamos a cabo ese cambio en el cual estimamos más a los demás, trabajamos por los demás. De ahí vienen esas excelentes cualidades. Así que hasta que no estemos enfocados lo, hacia los demás, seguiremos enfocados en uno mismo, hay que intercambiarse uno por los demás y entonces todo lo que es eh, todos en todo el sufrimiento que se experimenta en el samsara, eh, ver que nosotros podemos buscar, poder liberar de ese sufrimiento, así como el propio Buda ahora está también está trabajando para el beneficio de los seres que podamos llevar algún día a cabo esas acciones. Y por eso decimos, pido las bendiciones al, al maestro, que es la deidad, para que pueda desarrollar esa actitud de intercambiarme uno por los demás. Y dice, en resumen, los seres infantiles trabajan solamente para sus propios fines, mientras los seres con capacidad trabajan solo para el bienestar de los demás.

y eh, también hay una cita que aparece del bodhisattva Charyavatara que dice todas las así como todas la felicidad que existe en el mundo viene gracias a a una mente que está contemplando a los demás y todo el sufrimiento del mundo proviene de una mente que busca la felicidad propia. Mm, así que qué más tengo que decir queda muy claro en las ventajas de una, las desventajas de otras. Ve cómo una mente te trae padecimientos como una otra mente que está enfocada a los demás te trae el bienestar tú mismo busca esa diferencia mm. oh, no. de los que trabajan para sí mismo y de los que trabajan para los demás oh, da, uh, <tose> <tose> Rani chevan zimbe, rani chindzi guva kunjiko, manu chindzi yondekuni shiye, te shi tayi cheve na, namne nimbusha wa chindzi loos, otos te shiwe ya resi, oo. Taka, ee, tanadzik. Ya, so, rani chindzi. Oo, ka de, yodde na, rani Así que, en resumen, viendo las cualidades de una mente que estima más a los demás que a sí mismo, viendo la ventaja, las desventajas de una mente egocéntrica, entonces desarrolla con mucha fuerza la, ese intercambiarse uno por los demás. Desarrolla con fuerza esa mente que estima más a los demás que a uno mismo. Y entonces estamos pidiendo, suplicando para que, al, al, al ama para que podamos desarrollar esa mente. Y es lo que está reflejado en la, en la estrofa siguiente que dice, sí, estar centrado solo en mí mismo es la puerta hacia toda pérdida, mientras apreciar a mis demás madres es el fundamento de todas las cualidades.

Todo lo que se ha hablado acerca de ese intercambiarse uno por los demás, todo lo que se menciona para que veamos, pues como todos los inconvenientes son producto de la actitud egocéntrica, mientras que todas las cualidades excelentes es de una mente que estima más a los demás que uno mismo, es con el objetivo principal de desarrollar la práctica del tongle. Mm -hmm.

Pues todo lo que estamos viendo hasta ahora de ver las cualidades de una mente que estima a los demás, las desventajas de una mente egocéntrica, es para dar lugar a esta frase que dice, dice ah, y así maestro perfecto y puro y compasivo, solicito tus bendiciones para que todas las negatividades, oscurecimientos y sufrimientos de los seres transmigrantes, mis madres maduren sin excepción sobre mí ahora mismo y que por entregar mi felicidad y virtudes a los demás puedan todos estos seres experimentar la felicidad. Mm -hmm. Es decir, que esta estrofa de hecho tiene, a diferencia de todas las demás, tiene cinco líneas y es que con ello quiere, nos está diciendo que podamos nosotros, viendo las cualidades de una mente que estima a los demás, viendo las desventajas de la mente egocéntrica, pues entonces ahora yo estoy solicitando sus bendiciones a mi maestro para que por favor yo pueda entonces toda esa carga de negatividades de los seres puedan madurar en mí sin excepción ahora mismo y que toda la felicidad y todas las virtudes pueda entregárselas a los demás y así todos los seres sean capaces de experimentar, es, experimentar la felicidad. Todo lo que hemos explicado hasta ahora va a caer en esta estrofa todo esto es para que nosotros podamos desarrollar esa, esa práctica del dar y tomar. Mm -hmm. La palabra tonglen ton significa dar, len significa tomar. Pero cuando ya lo estamos utilizando, en, con, meditando en eso, entonces primero tomamos y después damos. Uh -huh. Pero aquí nos lo están planteando ese dar y tomar de una forma muy extensa. <coughs> uh -huh. Aquí nosotros esta estrofa la recitamos tres veces. La primera recitación, ¿qué tenemos que contemplar? Ya, José, <coughs> Ya no me acuerdo José si, si nos echas una mano decir, ¿sí? ayúdanos por favor ya me gustaría pero yo tampoco Tengo no, no de ropa echando <laughs> yo y no como no, Jacomasso no lo siento lo siento no, no. Dice, ya lo he comentado en otra ocasión no, no. te si recuerdas no, si no hay duda si eso ya si lo he comentado seguro y en cabeza y metan a tremendo hasta Tendré seguidores sí qañcíñ dhúka dhíti, dhúmiñ, dhúmañ dhíti dháa dhága dhága dhéxíñ, dhúmañ dhága dhága dhábañ chéñchí lópsi dhú, dhéi tsík dhéi dhónañ dhú, dhá, ma, tsík thambo, thambo dhúndhú, dhéi, sím ché thamchéyáki, lúyú qañé sába dhíkchí, yóñchó, héi ná bó, ná bá chéñé, sósó, ná uñ, yóñ máñ yín bó, yóñ máñ yín bó, yá bó y ti chigidu, 전부 kiengo chambadadami ndu, yoma ngiri yomari, yomeni nani sugu <laughs> nabu chayani, ini susu ranchinzi khani, timsum, sami, ini dine roda dama chingilo sudu, ini susu gyugi <laughs> lu <laughs> lung ju kesa kari inate, ta kanda simji lu gu dungi natunzu, ta ini kani kari ina,

Pues la primera vez que la recitamos, decimos, y así, maestro perfecto, puro y compasivo, solicito tus bendiciones para que todas las negatividades, oscurecimientos y sufrimientos de los seres transmigrantes, mi madre, maduren sin excepción sobre mí ahora mismo. Y en ese momento... Imaginas que todas las negatividades de todos los seres, todas las negatividades que se realizaron a través del cuerpo, vienen hacia ti en forma de una luz negra y viene directo, directo hacia tu actitud egocéntrica. Luego cuando dices, y que por entregar mi felicidad y virtudes a los demás puedan todos estos seres experimentar la felicidad, estás imaginando que tú les das, tú coges todas sus negatividades especialmente las que, negatividades que realizaron con su cuerpo. Y ahora lo que tú estás dando son todas las virtudes que puedes haber acumulado con tu cuerpo, todos tus, tus, tus objetos de disfrute, todos tus bienes, todo, todas tus raíces de virtud, imaginas que se las estás dando a los demás. Y de esa manera todos los seres, sus problemas, dificultades, quedan libres de ellas. Quedan libres de todas las dificultades y, y moran en un estado de felicidad y bienestar, y habi con, habiendo purificado sus negatividades. Y ahora, en la segunda vez que lo recitas, imaginas que, bueno, tomas todas sus negatividades, en especial de los, todos los seres, en especial las negatividades que se realizaron con la palabra, y las imaginas de color negro que viene hacia ti se disuelve en tu actitud egocéntrica y tú lo que das a cambio tienes siempre que imaginar que estás dando algo también y lo imaginas ese eso que das lo imaginas como si fuera una luz blanca no es algo físico es como una luz blanca blanca que tú estás dando a cambio y ahí estás dando todas tu, todas tus raíces de virtud, todas tus virtudes que hayas podido acumular a través de tu palabra las estás dando hacia ellos y ahora la tercera repetición es lo mismo, solamente que ahora tú estás tomando todas las negatividades que los seres han cometido con su mente, vienen hacia ti como si fuera una luz negra que viene directo hacia tu actitud egocéntrica y a cambio tú lo que les das es pues todas las virtudes que hayas podido acumular con, tu, con todas tus puertas, cuerpo, palabra y mente, todas tus virtudes acumuladas se las das a ellos. Es importante que siempre exista esa sensación de que tú estás tomando algo y también de estar dando algo a cambio. Y bueno, es lo que en general es lo que significa esta esta estrofa. Y no es tan bueno que el Tonglen se haga siempre como tu revés, ¿no? ¿Qué es lo que se ha Esta estrofa en sí ya nos está hablando de la práctica en sí del Tonglen. Pero ahora nos podemos preguntar: ¿realmente podemos contemplar o imaginar a esos todos, todos los seres? Sí, señores, ¿toma? ¿Tendré el Tonglen? Cuando nosotros nos planteamos esas cosas, o por lo menos no puedo hablar de todos, pero cuando yo me planteo, ¿será posible todos los seres? Eso no nos está ayudando a que nuestra mente pueda tomar esa responsabilidad hacia los seres ni hacer esa transformación que estamos buscando. ¿Qué no

el maestro y los bodhisattvas de la décima tierra. A ellos uh -huh. sí no los podemos poner en ese en grupo de seres. Uh -huh. Al resto de los seres sí que los podemos poner y entre más seres podamos incluir, pues más fuerza tiene esta práctica. Uh -huh. Esto es en general. Uh -huh. Pero cuando ya lo ponemos de una forma más específica o práctica...

nī hēi nāpū nāmbā chē, nī tāndā sūsū shukwe kāngi tēki kāngi 섬 sūsū, sūm rāng chīnsi kāngi mī sūsū, nī kondā sūsū tewa dēng sūm sūm. Ṭhākā nāng shīngi, nī tā kondā rē chī tōnyi kōngbō, nī na sañi chī kāngi kāngi dā chī yōngyā tōngsū, nī tā kondā sū hēi nāpū nāmbā tsū tē chē, nī porque al final de cuentas lo que buscamos es adiestrar esta mente y entonces dice que la no es que yo sepa mucho pero me estoy basando en esas explicaciones de grandes maestros que sugieren que para comenzar a adiestrar esa mente del dar y tomar pues primero vamos a comenzar con un objeto que se nos facilite que es nosotros mismos. Entonces, por eso tomamos como objeto para dar y tomar uno mismo. Y entonces, si estamos haciendo esta práctica del tonglen por la mañana, pensamos en todas aquellas dificultades, problemas que se nos pueden venir por la tarde. Y entonces esas dificultades y esos problemas que vendrán por la tarde, pues imaginamos que vienen hacia nosotros, que las tomamos como si fueran una luz de color oscura que viene hacia nosotros, que se disuelve en la actitud egocéntrica y de ahí salen rayos de luz de color blanco que es que se elimina el problema, que no hay dificultades, que todo va a salir bien esa tarde. Ahora, si tú estás haciendo esta práctica del Tonglen, la vas a hacer por la noche, entonces imaginas las problemáticas que te pueden venir a la mañana siguiente, el día de mañana. Entonces, todas esas problemáticas, dificultades, conflictos, te los imaginas como luz oscura que viene hacia ti y se disuelve. Las tomas vienen hacia ti, hacia tu actitud egocéntrica y tú a cambio das en forma de luz blanca. Un día, una mañana libre de dificultades, completamente pacífica, sin problema alguno. Así es, como, así es como dar esos primeros pasos para adiestrar nuestra mente al dar y tomar. Al fin de cuentas es para adiestrarnos, para aprender a llevar a cabo esta mente que... Da, que, to, que da y toma, esta mente de dar y tomar. Y yo creo que si lo hacemos de esa manera, pues nos estamos familiarizando con ese dar y tomar y, y, lo, y aprender también a hacerlo desde el corazón, de una manera auténtica. pena mm -hmm. Por ejemplo, cuando hacemos una práctica de generosidad, también a veces que queremos pues aprender a ser generosos y a veces pues cuesta ser generosos porque dices mis mis cosas que son mis cosas es mi dinero y a veces pues somos un poco tacaños en ello y por eso para que nosotros aprendamos a dar lo que dice en el texto de Lamrin, eh, ahí ahí nos dan un consejo para aprender a, a dar. Y como estamos aprendiendo a dar, nos dice en el texto, pues primero date a ti mismo, ya no te preocupes por dar a otro, primero aprende a darte a ti. La yo y, y lo que nos aconsejan es, para aprender a dar, pues primero coges la cosa en una mano y la pasas a la otra. Y ya has dado. Y luego de la otra se la pasas a la siguiente mano. Es cosa de acostumbrarnos a dar. Y ya poco a poco, pues entonces ya serás capaz de empezar a dar, ya no a tu propia mano, ya dar a otro. Y así esa generosidad, conforme la vas cultivando, vas adiestrándote, vas, vas mejorando en desarrollar la generosidad. Pues en esa misma dirección va este proceso de aprender a tomar, a dar y tomar. Primero hay que comenzar con uno. Es aprender a hacerlo. Porque incluso con esta práctica tan sencilla de pasar de mano en mano, estamos poniendo un antídoto a la tacañería. Y, igual. Ahora estamos tomando ese tonlen, ese dar y tomar, lo estamos haciendo nosotros mismos, le estamos antañando a la actitud egocéntrica. Es una manera de empezar a aprender a poner un antídoto al egocentrismo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.

Empieza por aquellos seres que son queridos por ti. Entonces piensas pues en la madre, los padres, y entonces das, haces esa práctica de tomar de, de tomar y de dar. Luego ya lo amplías un poquito más, ese, ese objeto que estás contemplando, ya no, ya no solo son tus seres queridos, ahora son los seres que son extraños para ti. Y entonces luego ya poco a poco expandes ese campo hasta incluir también a los enemigos. Mm -hmm. Entonces, y poco a poco ir ampliando, conforme vas adiestrándote, ir, y primero empiezas, porque primero empiezas con los cercanos, luego con los extraños, y hasta que seas capaz de incluir también a los enemigos. Porque hay, hablábamos de tres objetos, tres venenos, tres virtudes, pues los tres objetos que tienen que estar incluidos son amigos, extraños y enemigos. que mm -hmm. Los tres venenos que mencionamos son los tres que vamos a tomar, que vamos a coger de ellos, que son el apego, el enfado, la ignorancia. Y las tres virtudes es lo que nosotros vamos a dar. Y vamos a dar esa virtud libre de apego, libre de enfado, libre de ignorancia. Ah, de

tenemos problemas, podemos aplicar el tonlen. Y si, es decir, cuando se nos presentan problemas o dificultades, puede ser una buena oportunidad para practicar el tonlen. Y si uno tiene realmente confianza en las enseñanzas, confianza en esta práctica y se hace bien, seguro que esto va a atraer a muchos beneficios, eso seguro incluso ha um, favorecido a muchos a, a resolver esas dificultades a proteger su, su vida y puede ser una manera en la cual podemos beneficiarnos muchos de hecho simplemente por, por ese problema que tengo lo... Lo trabajo practicando en Tonlen, ya con eso estamos acumulando muchos méritos. Cuando tenemos algún malestar físico, como puede ser una herida, pues claro, eso... Para curar esa herida pues necesitamos una, un ungüento, una medicina, a veces necesitamos una inyección para curarnos de algo y requiere su, su proceso para recuperar, que nuestro cuerpo se recupere y sanemos. Si por ejemplo tenemos una dificultad física y eh, aparte de visitar al médico, pues la utilizamos como fuente de inspiración para hacer el tongle, pues nos está ayudando no solo... Uh, nos está ayudando a acumular méritos, entonces por una parte estamos recurriendo al médico y por otra parte la estamos utilizando para acumular méritos. Cuando tenemos una enfermedad a nivel mental, dificultades, menta eh, unas dificultades o problemas que nos afectan mentalmente, aplicar el tonlen, ahí sí que podemos ver como de forma casi inmediata nos está ayudando a transformar esa mente a verla desde otra perspectiva y esto lo ha dicho que había Porque se dice si uno hace auténticas súplicas al maestro y de manera auténtica pone en práctica el tonglen, entonces eso le va a beneficiar muchísimo y a nivel mental lo puede solucionar esas dificultades que está viviendo dice que será no lo estoy hablando por mi propia experiencia yo solo soy un mensajero de aquellos que que han lo han explicado así mm. Vamos a poner un ejemplo. Cuando en nuestra mente pues, está afectada por el apego, y es tal el apego que nos entristece, y es verdad, el apego nos lleva a, a un malestar y a una tristeza. Mm -hmm. Mm -hmm. Zambulingla, 이는 ngandawa ge, ini dojaage, maji usungi, ta 어 mambu 간가 yawaraisi. Wa tika kanga, ngayon dojaage koshio bisho samne, ta jina shichenda. Naku yoyongi iti 아니 chingimindu yawo. Aan, le. Tezumaraisi, maa. Aani shaya yawaraisi. Baale. Maa chingimindu, kharre. Laya, naku yoma nalengori yabana le. Cuando se hace la práctica del tonglen, tam, también la estás acompañando, con la, la puedes acompañar con la respiración. Y también te dice que imaginas que el aire entra por la, la fosa nasal izquierda o derecha. Pero dice que se la, ya no me acuerdo por qué fosa entraba y por qué fosa salía. Entonces pregunta a Paloma si ella se acuerda. sc enquanto ss bandenga aga студentes. Zingali scando quicata, zilago nda li skill <laughs> eben dragon ingenio, la varro cuor ndanto Dsengri choacita, dhe ec mail Copy kultán banks, D お、お、お、どうさんともは、そうする、まいうんでね、ま、時点感覚に、どじゃ、まじ、どじゃかが、え、な、番に、多分4番だそう。ね。ね、そうする、ランチ時間で、てんさん。ね、そういう芸に、え、どじゃ目が来て、それかぶじゃ、な番に。ね、suggestion mm. <coughs> 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 だと。いえば。あ、やばね、パサーに。ね、

hay un apego muy fuerte que nos está llevando a la tristeza, a estar infelices. Esa es una oportunidad en la cual podemos utilizar para aplicar el tone. Porque nos ponemos a pensar, desde tiempo sin principio he sido dominado por el apego. El apego es lo que me ha llevado también a obtener estos agregados contaminados. Desde tiempo sin principio, el apego me está dañando, me está eh, creando malestar y sufrimiento. Ahora veo claro cómo es un apego, me está trayendo infelicidad. Pero así como yo, en el mundo hay muchos otros seres que también están pasando por una situación similar, que también están afligidos por el apego y también están experimentando esa infelicidad producto del apego, ese malestar del apego. Entonces, ahora pues voy a... Así como yo no quiero seguir experimentando este malestar del apego, pues tampoco los seres quieren seguirlo, experimentarlo. Entonces, pienso en todos aquellos que están pasando por una situación similar a la mía y hago la práctica del donle, que la podemos ir acompañando con la respiración. Entonces, imaginamos que a todos esos seres que están afectados por el apego, imaginamos que ese apego pues viene hacia nosotros como si fuera una luz oscura, oscura que viene hacia nosotros, entra por nuestra fosa nasal izquierda, llega a nuestra actitud egocéntrica y entonces ahí ya sale un, un estado libre de apego, sin apego alguno y se va, sale por la fosa nasal derecha y va hacia todos los seres llevando a todos los seres a ese estado libre libre de apego entonces lo podemos ir acompañando con, con la respiración tampoco es necesario que con cada inhalación y exhalación pues, vaya un proceso a lo mejor pues nosotros lo estamos reflexionando un poco más es decir que no necesariamente tiene que ir al mismo con la misma rapidez con la que respiramos pero sí podemos utilizar la respiración como una manera de física de Sentir más cómo estamos tomando y cómo estamos dando. Y esta es una manera que lo, lo explicó, bueno, así es como lo explican grandes maestros, y también es una manera en la que, que había Son Rinpoche también hablaba de cómo el tom, dar y tomar basado en la respiración, pensando en nuestros propios, en base a nuestros propios problemas, sin pensar en los demás, pues también es una manera en la cual podemos hacer el tonglen. Y así como hablamos del apego, pues también lo podemos hablar de otra emoción aflictiva, como puede ser el enfado, etcétera, mm -hmm. u otros problemas. Mm -hmm. Porque... Hay la costumbre de que cuando alguno tiene algún problema o dificultad, pues que se haga una puya, una práctica para eliminar obstáculos. Pero se dice que la mejor puya para, para, para que se eliminen los problemas o para eliminar obstáculos es la práctica del tonte. Sí. Así que, un poco en forma de broma, nosotros también estamos haciendo, podemos hacer nuestra propia puya para eliminar dificultades, problemas. Es decir, nosotros podemos hacer esta práctica, está en nuestras propias manos, en la cual pues, pensamos en dificultades o eh, engaños que nos están afectando y que nos están llevando a estar mal. Es verdad que, aunque a la mejor explicar el tonlen pueda parecer fácil, a, de a la hora de ponerlo en práctica puede tener sus, sus dificultades. Por eso, para hacer el tonlen, uno tiene que tener. Realmente mucha fe en las enseñanzas, tiene que tener un, un buen refugio, tiene que tener cierta base para que pueda realmente llevar a cabo bien esa práctica del Len. mm, mm. no, no sé. ah, Oh, oh. Y, y también decía que <laughs> si no, no lo hace desde lo más profundo de su corazón, de manera honesta, esto definitivamente traerá muchos beneficios.

Me atrevo a, a solo a, a comentar si era esa. ¿Era la de una persona que tenía unos granos en la cara así en forma de, ¿era esa? Está en el Bodhisattva Charyavatara, dice. En el capítulo 1. <coughs> y en el capítulo 1 no sale lo de los granos. <laughs>

pero le pusieron nombre de chica. Es una historia muy, muy larga, pero... Sí, se la ha contado varias veces, siempre ¿sí? la sigue. Sí. Muchas gracias, Jussi. Entonces, de esta está hablando. Ya, ya. ¿Cuánto más jungete de vivir esto? Porque hay muchos que a lo mejor no han escuchado esa historia y puede ayudarles. Ojalá yo pudiese contarla con precisión. Pero

de su madre. Amigo, la uh, uh, pero al principio, al principio, no estás contando uh, que uh, Había una mamá, una señora más bien, que no. Todos los hijos que le nacían, todos se morían. Y no se morían. Y por eso fue a visitar a uno de estos practicantes y lo fue a visitar para preguntarle qué puedo hacer porque todo hijo que no, todo hijo que tengo todos se me mueren. Oh. Y entonces el, el practicante le dijo, bueno, pues la próxima vez que tengas un hijo, si es niño, le pones nombre de mujer. Oh. Y por eso le puso el nombre de Chao Pumo. Pumo uh -huh. significa chica. Uh -huh. El padre de este niño era una persona que se dedicaba a... Um, era bus, como buscador de tesoros. Se exploraba mundo y buscaba tesoros para luego venderlos. Era negociante. Uh -huh. Y claro, en una de esas expediciones en busca de, de tesoros, en una de esas pues desapareció, ya no regresó a casa. Claro, hay que pensar que en esas épocas tan antiguas, el irse a la mar, pues uno no tenía tan buenas condiciones como las que sí existen ahora. Entonces fácilmente... Las personas morían y cuando el hijo pues pues ya se hizo mayor le preguntó a su madre porque es costumbre que el hijo siga la misma profesión del padre entonces por eso le preguntó qué hacía a qué se dedicaba mi padre la y 핀도 코로나 연구 준준나라 여르스 심지 좀지 레레 좀 셀레 님도 배운 심지엔기 고근 나서세베 잠지 딘데 표현 중으로 이니 심지엔기 이니 동네 간다 사야 얼로 째는데 이니 표현 요미셔 거야 요 말스 계속 좀 Pues esta historia, esta historia es muy buena para poder entender también la ley de causa y efecto. Es una historia que está plasmada en los sutras y este esta historia también la menciona Shantideva en el capítulo 1 cuando está hablando de los beneficios de la mente de la labochita cuando menciona que incluso el hecho de que una persona que está padeciendo de un sufrimiento en su cabeza porque le estaban cortando la cabeza el, el, el hecho de que ese sufrimiento lo llevara a pensar en que ojalá que otros seres no pasen por lo mismo, eh, el deseo de, de, de pensar en, en, en que otros seres se liberen de ese sufrimiento, los méritos que ha acumulado son incalculables. Es una mente extremadamente beneficiosa cuyos méritos son muchísimos los que se crean. Cuando y de nuevo, es una historia que está en los sutras. Y no solo eso, esta es una historia del de Buda antes de convertirse en un Buda. Uh -huh. O sea, era el Buda antes de convertirse en un Buda. Uh -huh. En ese entonces todavía no era un Buda, era otro ser transmigrante del Samsara. ¿Qué uh es -huh.

y, y claro la madre pues, no quería decirle a su hijo de que su padre se dedicaba a explorar el mundo a descubrir tesoros y luego venderlos porque, porque no quería que le pasara lo mismo a su hijo de que ya no regresara del mar y entonces pues a la, a la mujer se le ocurrió decirle a su hijo que su padre se dedicaba a vender cosas así como ahora vemos vamos a la playa y vemos a estos estas personas que están vendiendo en la calle pues igual le dijo tu, tu padre se dedicaba a eso a vender a poner un, un trapito en la calle a vender sus cosas ¿No? so y, y, y de hecho la historia es que él lo intenta en cuatro

Ciertos productos, y entonces él hizo lo mismo, se los puso a vender y obtuvo una ganancia de eh, moneda de la India de esa época, se llamaban cachapani, cuatro cachapanes de beneficios, y los, los cuales entregó a su madre. Luego, pues la gente de ahí le dijo, momento, tu padre no se dedicaba a este negocio, te tienes que ir a hacer lo que tu padre hacía. Entonces su madre dijo, no, es verdad, hacía otra, otro negocio, vendía otras cosas y otra vez se puso a venderlas y obtuvo una ganancia de 8 cachapanes que entregó a su madre. Pero la gente de ahí le volvió a decir, no, tú, tu padre no se dedicaba a esto. Y entonces ya se puso a vender otra cosa, del cual obtuvo un beneficio de 16, 16 cachapanes y de nuevo le dijeron: No, no, tú no te puedes dedicar a esto porque tu padre no se dedicaba a este negocio. Vuelve a montar otro negocio, a vender otra cosa, donde obtuvo una ganancia de 32 cachapanis que también entregó a su madre. Todas sus ganancias se las dio a su madre. Uh -huh. y Pero en esta ocasión le dijeron: No, tú no te tu padre no se dedicaba a esto. Tu padre era explorador de mundo. Y es cuando por fin se enteró de lo que hacía su padre. Y es entonces cuando decidió hacer lo que su padre hacía. Y claro, ya regresó a casa, le dijo a su madre: Madre, hasta ahora todo este tiempo me has estado mintiendo, engañando de lo que realmente se dedicaba a mi padre. Ahora ya lo sé y ahora voy a seguir los mismos pasos que mi padre. Así que me voy a ir a Altamar como mi padre lo hacía, explorar el mundo. Y bueno, pues vamos a dejar la historia que el chico se va a Altamar, está explorando el océano y ahora nos tomamos el té. Y aprovechando que están tomando el té, a lo mejor podéis hablar de la historia y a lo mejor ustedes mismos se van acordando de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que viene después. Porque el hecho de que en las enseñanzas a veces se mencionan historias, ejemplos o analogías, no es con la finalidad de perder tiempo ni nada, sino para aclarar más las ideas que se asienten más. Y de hecho, las historias nos ayudan para recordar qué significa y es con, con la única finalidad de beneficiarnos a la hora de entender los conceptos. Hmm. Hacerlo más fácil. Y además son historias que también al volverlas a recordar y reflexionar nos están dando más mmm, también más información acerca de los puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, esta misma historia, si la examinamos, la pensamos, también nos está indicando la importancia que tiene la madre cómo las madres forman un papel muy importante y la importancia de las acciones que hacemos hacia nuestras madres. Hemos hablado en general de la importancia de los seres, de lo de lo de los bondadosos que han sido los seres con nosotros como dependemos de los seres pero de todos los seres el que es más importante más sagrado es la madre es de donde más hemos dependido y por eso es la fuente de donde podemos acumular más méritos yeah. <coughs> 신도 미대 와이 조금 난다치나 쇼파쇼에구로라나 만달라카니아